Nos encontramos en Lloro, gente. Aquí es el cumpleaños del vivo de Cerro Gordo. El amigo mío que antes estaba en el lobo, que están los dos aquí, los dos de la cera tarde, que me dejaron fuera, pero yo quedé igual, mira. Nunca somos iguales. Okay, si bien, y José Santana. Saludos, que bueno estar contigo, Julio, con Uca, otra vez como el reencuentro del panel de lujo. Yo ni se quito del reencuentro y nosotros nos reunimos. Sí, pero este panel de lujo siempre está vigente, siempre. Estamos aquí en el cumpleaños de José, que cumple cuánto. Cumplo 31. Se va a sacar, puede ser hijo de nosotros. Sí, ahí está su mamá que debe ser como menor que yo. Mira, gente, y de verdad estamos aquí porque queremos que disfruten de las actividades de los artistas y la gente de televisión que son sus favoritos. Y los 252, pues puedes ver lo que está pasando con ellos. José y Uta, ¿cómo le están en los de la tarde? Súper bien. Bueno, el programa va creciendo muchísimo. La verdad, esto es un foro de opinión que es nuevo, que no hay un formato parecido en Puerto Rico. Y bueno, hay sus controversias, ustedes saben lo que ha pasado, pero nos va súper bien. Estamos bendecidos con esa oportunidad en la tele. Estoy encantado de darle voz a la gente, de ser ese filtro entre el público y el programa y darle voz a la gente que nos escribe a través de la segunda pantalla, de las redes sociales. Yo creo que de todos, el mejor que le baje a mí, porque yo no me tengo que meter en candela, yo opino si me da la gana, si no, no opino. Malas palabras como a mí, pero bueno. No me voy porque me tratan muy bien, así que... Pero tienes cosas nuevas, porque tú tienes algo como ilusión pronto. Pronto vamos a tener un... Vamos a participar de lo que es la banda, que es una propuesta súper importante para Univision en este último quarter del año. Y nosotros vamos a tener un pre-show, digo nosotros, Sarín Separado y yo, vamos a estar al frente del pre-show de la banda, que se va a llamar la banda Soundcheck. Y yo tengo algo nuevo, sí, 50 y tantos. Hicimos 40 y tantos hace ya un par de añitos en Punto Fijo y ahora vamos para el Teatro Ambassador, pronto vamos a anunciar la fecha. Pero va a ser posiblemente en febrero y bueno, un show completamente nuevo. Yo sigo dormiendo en los 52, gente. Siempre pendiente a lo último aquí en los 52. El vivo original es él.